Hola, muy buenas noches, amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada. Y hoy, más que un libro de historia, que lo es, tenemos un libro que nos desglosa una ideología. Una ideología y luego su evolución, de ahí la historia. Y ese libro que lo tenemos aquí, en esta mesita, que preside nuestro set de grabación, se llama Historia del Comunismo. De Marx a Gorbachev, El camino rojo del comunismo. Es un libro con una presentación perfectamente válida para el tema que trata, porque, bueno, pues me llama la atención un soldado de los trabajadores y estudiantes, soldados, trabajadores y estudiantes de los soviets, que lucharon contra los zares y contra la imperial Rusia. ¡Ojo! Poco contra los zares. Lucharon contra el gobierno republicano de Kerensky. Ellos no derrotaron a los zares. Empecemos en ello. Se nos ha adelantado nuestro invitado que iba ya a presentar. Cuando terminase de hablar del uniforme, ya saben ustedes que yo soy un apasionado de los uniformes. Y bueno, pues nuestro invitado de hoy es Enrique Miguel Sánchez Motos. Buenas noches, Enrique Miguel. Buenas noches, don José Antonio. Muchas gracias por invitarme a su hermoso programa. Bueno, gracias por lo de hermoso. La verdad es que aquí hay truco, porque Enrique y yo hemos compartido momentos gloriosos en radio ya. Ahora en Decisión Radio apenas si coincidimos, es curioso, pero en radio ya hemos pasado momentos gloriosos, verdaderamente. Efectivamente, además con unos coloquios muy, muy interesantes. Antes recordábamos al general Monzón. Gloria esté. En fin, fueron momentos interesantes de coloquio en Radio Ya y ahora continuamos por aquí. En fin, yo, en cualquier caso, estoy a vuestra disposición. Gracias. Además, es curioso porque siempre, salvo raras excepciones, Enrique y yo hemos estado en trincheras diferentes dentro de esas tertulias de política que se hacían en Radio Ya, porque bueno, él cree más en la democracia. En los partidos políticos, en las ideas, en que la gente es buena, y yo creo más mucho menos en la democracia, mucho menos en los partidos políticos y mucho menos eso de que la gente es buena. Entonces, bueno, de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Habría que recordar que la propia Biblia dice que Dios, después de crear al hombre y a la mujer, se creó los partidos políticos. No, eso fue un poco más tarde. Vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Es decir, ahí realmente se viene a decir que el hombre era bueno potencialmente y que estaba llamado a crear un mundo armonioso. Y es ahí donde entran luego los problemas que aparecen con la famosa caída del hombre y demás, y todo esto origina esa situación de conflicto individual y social que arrastramos hasta nuestros días, aunque afortunadamente se mejoró mucho la situación a partir, en particular, de la venida de Jesucristo. Bueno, digamos que Jesucristo es un punto y aparte. De hecho, el calendario empieza en el teórico momento de su nacimiento, teórico y muy teórico, y bueno, pues también hay otro calendario que empieza con la venida de Mahoma, pero no hay un calendario que empiece con la venida de Lenin o con la venida de Marx. ¿No ha llegado a cuajar tanto el comunismo? No ha llegado a cuajar tanto, pero lo que no podemos olvidar, y yo creo que todo el mundo debe recordar siempre, es que el marxismo ha dominado más de un tercio de la Tierra y a más de un tercio de la población mundial. Y eso es realmente grave y poderoso. Y además, durante periodos de muy largos de tiempo. Sí, estamos hablando de 70 años máximo, porque... En el caso del comunismo de la URSS, 70 años. En el caso del nazismo de Hitler, 10 años. Sí. En el caso de Hitler, 10, 15 millones de muertos. En el caso del comunismo, más de 100 millones de muertos. ¿Pero solo la URSS o en todos los países soviéticos? No, en el conjunto. Pero realmente hay países en los cuales la proporción de destrucción de la vida humana es mucho mayor que en la URSS, como pueda ser, pues no sé, Camboya. Vamos a poner un ejemplo límite. Efectivamente, claro. Es que en Camboya, vamos, realmente mataron a un tercio de la población, que ya es matar. Ahora Camboya está en una etapa muy diferente, pero realmente fue una situación absolutamente terrible. Que en la época de Franco, sinceramente, no estudiábamos,
nos hemos ido dando cuenta que la filosofía marxista que impregnaba al Partido Socialista Obrero Español y que se mantuvo hasta que llegó en los estatutos, hasta que llegó Felipe González y los cambió en 1979, y que también impregnaba al comunismo, pues se manifestó de una forma muy radical en la República y dio lugar a una guerra civil, porque a fin de cuentas el marxismo siempre ha sido revolucionario y además, como yo explico con detalle en mi libro, ha sido una ideología criminal. El comunismo es un régimen criminal, pero el marxismo es la ideología criminal que lo sustenta. Por tanto, cualquiera que me esté oyendo, diga, yo tengo un amigo que se declara marxista, le invito a que le diga a ese amigo, amigo mío, tú eres amigo, seguramente eres una buena persona, pero estás apoyando una ideología criminal. No, no, es que yo tengo también profesores universitarios que son marxistas, bueno, pues apoyan ideologías criminales. Y eso es uno de los argumentos fundamentales que yo he pretendido exponer en este libro. Cuando yo he disertado al principio de que el libro en realidad son dos libros, uno que habla de ideología y de teoría y otro que habla de historia. Por lo que yo he visto en el libro, ciertamente lo que haces es, primero, hablarnos de Marx, también un poco más de refilón. Yo pensaba que ibas a entrar mucho más, pero claro, hablas más del marxismo, hablas menos de Engels, hablas quizá menos de otros teóricos de ese momento, pero lo centras más en Marx, ¿no? Vamos a ver, en el libro la verdad es que lo he intentado que esté con una estructura muy clara para que las personas puedan entenderlo, pero al mismo tiempo que sea profunda. Empiezo con unas ideas generales, para contar lo de los 100 millones de muertos del comunismo y para contar las mentiras que reiteradamente ha ido aplicando el comunismo en sus manifestaciones en los países donde ha ido dominándolo, para pasar a continuación a hablar de lo que es, de quién fue la cabeza del marxismo, que es el propio Marx. Hay que hablar de Marx, hay que hablar de su familia, hay que hablar del entorno económico, en las guerras, la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, del entorno político en el cual vivió, del entorno económico, y hay que hablar de la evolución del pensamiento de Marx. Y ahí entonces voy hablando de cómo llegó a la universidad, de la influencia que tuvo en él David Strauss, Bauer, Hegel, Feuerbach. Es decir, hay que explicar cómo al final se constituye el pensamiento marxista. Y luego también, por supuesto, Marx no estaba solo, eran Marx y Engels. Hay que hablar de Engels. Y entonces hay que hablar en el libro de toda la serie de obras escritas que tanto Marx como Engels fueron elaborando en síntesis. De forma que el lector, de una forma sencilla, sin complicaciones, porque los libros de Marx y Engels, sobre todo los de Marx, son muy complejos, pues para que el lector tenga una idea de lo que fue haciendo, diciendo Marx. Luego, a continuación, una vez que ya tenemos la ideología marxista, hay que pasar a decir en qué medida esa ideología marxista es igual o no a la leninista. Es absolutamente igual. Ahí hay un tema que hay que aclarar. Por otra parte, ¿es la ideología marxista compatible con la socialdemocracia? No. Fue compatible con la socialdemocracia al principio. ¿Por qué? Porque entonces se llamaba socialdemocracia al partido socialista marxista alemán y ruso. Pero era solo compatible de nombre. Pero en realidad no es compatible con la socialdemocracia europea, porque esta ha renunciado total y absolutamente del marxismo. Una vez que nos planteamos ahí, en el tema de haber explicado ideológicamente qué es el marxismo y ese tipo de aspectos, pasamos a cómo se implantó en el mundo, cómo se realizó la famosa Revolución de Octubre, que fue un golpe de Estado, como decíamos al principio, pues contra un gobierno republicano que había derrocado al zar en febrero, y entonces cómo luego se expandió por el mundo. Y luego después ahí ya entramos en otro capítulo que es muy importante, al cual le dedico el 20% de las páginas del libro, que es a Gorbachov, porque es interesantísimo entender qué es lo que hizo Gorbachov y cómo llevó al comunismo a su caída. Y luego finalmente hay algo que me parece que es breve en páginas, pero que me parece que es muy interesante, y es el dar una alternativa ideológica al marxismo que sea integradora. Es decir, ya está bien de que haya tantos temas que se hablan, pero que al mismo tiempo estemos divididos sin saber integrar. Obviamente integrar quiere decir que no todos los detalles pueden ser exigidos a los que se integran, porque si no sería imposible. Pero hay una serie de líneas básicas integradoras que constituyen una alternativa muy eficaz
para el marxismo y de la cual también hablo en el libro. Bueno, amigos, continuamos con la entrevista con nuestro querido amigo Enrique Miguel Sánchez Motos. Enrique, para mí, porque bueno, nos conocemos hace algún tiempo y bueno, nos estaba hablando de que en su libro va desarrollando lo que es la vida de Marx desde el punto de vista ideológico, de cómo va evolucionando, cómo va poniendo en práctica sus teorías y cómo sus teorías se van difundiendo por el mundo. Seguidores, digámoslo así, de Marx, que son importantes para Marx, o en qué sitios Marx se introduce mejor. Bueno, Marx se introduce muy bien en la zona de Alemania, es la zona que más le importa, mucho más que, o sea, en la que más consigue. De todas formas, él es un revolucionario. Él es un revolucionario, además, que promueve la Revolución Armada. Él, en 1848, de una importante herencia que había recibido, dedicó una parte importante de esa herencia a comprar armas para armar a los trabajadores belgas, ya que en 1848 había una revolución que se estaba llevando a cabo, se estaba realizando en Francia, en Alemania y también en Bélgica. Y bueno, por eso fue precisamente que la policía lo detuvo y lo mandó a Francia, donde al principio fue bien recibido porque había un gobierno revolucionario, pero pronto, digamos, tuvo que cambió el gobierno y fue cuando él se volvió a Londres. Él tuvo seguidores en todas partes, pero sobre todo él era un revolucionario, y eso es muy importante decirlo. Era un revolucionario que apoyaba la violencia. Eso de que Marx era un bueno y que no se le ha entendido, no. En mi libro lo dejo muy claro, como dice, además, cualquier lector que haya echado una ojeada al libro que ha prologado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, El Manifiesto Comunista, pues sabe que dice que los comunistas resumen su propuesta en una frase: derogar por la violencia el orden social existente. Esto Marx lo llevó, digamos, a cabo constantemente, y propugnó también la dictadura del proletariado. Te cuento, Marx es la base, la piedra sobre la que se construye esa iglesia, ¿no? Como en el caso de Pedro, la piedra sobre la que se construye la religión católica. Pero es el equivalente a Pablo Engels. Yo creo que el Pablo es Lenin. ¿Lenin? Sí, señor. Porque Pablo fue el que construyó la iglesia cristiana, Pablo, y Lenin fue el que construyó el comunismo, el que lo llevó a cabo, fue el que lo realizó. Engels fue un brillante colaborador de Marx, que siempre el mismo Engels reconoce que atribuye todo el mérito a Marx y colabora con él intensamente. Por supuesto, también económicamente, porque le asigna una cantidad de dinero cuando está ya en Londres que le permite a Marx, en la última parte de su vida, pues llevar una vida realmente acomodada. Pregunta, si Lenin es ese Pablo que construye esa iglesia, en este caso que construye el comunismo, ¿el socialismo quién es quien lo construye? Porque el socialismo en definitiva también viene de Marx. El socialismo que conocemos viene de Marx. Antes hubo un socialismo utópico, denostado por Marx y Engels, y en concreto por Engels, en el libro del socialismo utópico, el socialismo científico. Dicen, no son revolucionarios, no entienden lo que hay que hacer. Entonces, el único socialismo que había en su época, en la época de Marx, era el socialismo marxista, y de alguna forma el anarquismo también, aunque el anarquismo, curiosamente, en la época de Marx, no era ni mucho menos el anarquismo que vivimos nosotros en la Guerra Civil Española. Entonces, Marx se centra en el socialismo marxista, y luego hay una frase curiosa de Engels, que dice, bueno, se puede utilizar el calificativo socialdemócrata, pues porque nos puede interesar, pero en realidad no es adecuado. Y lo mismo va a decir Lenin después. El calificativo socialdemócrata no era adecuado. Y en realidad lo que movía a la socialdemocracia alemana, llamada así, la socialdemocracia alemana, era el marxismo de Marx. Llegamos a 1917. Gran oportunidad para los mencheviques, o sea, los socialistas, y súper gran oportunidad para los bolcheviques, que son llevados en volandas por el propio imperio alemán hasta la propia Rusia, con el fin de crear una quinta columna que destruya al enemigo, ¿no? Sí, señor, en el famoso tren blindado
en el cual viajó Marx, y al cual además... Que partió desde Suiza, ¿no? Exacto. Y al cual además le dotaron de una cantidad importantísima de dinero los alemanes. ¿Por qué? Pues porque de esta forma, al actuar él en Rusia, como Rusia estaba envuelta en la Primera Guerra Mundial, era una forma de desactivar la presión que Rusia podía hacer en colaboración con sus aliados en contra de Alemania. Esa fue la razón. Entonces, bueno, él fue allí para impulsar la realización de la revolución violenta. Eso fue lo que intentó, digamos, Marx, era el mensaje que él llevaba. Ese mensaje, obviamente, quien lo llevó fue Lenin. Marx había muerto en 1883. Y Engels murió en 1895. Pero Lenin sí que se llevó ese mensaje, y además tiene un libro que cualquiera que diga que el marxismo es bueno y que el leninismo es malo, debería leer. El libro se llama El Estado y la Revolución de Lenin. Es un libro que lo escribió Lenin un mes antes de dar el golpe de Estado de octubre de 1917. Y él explica que lo que él está aplicando es realmente el marxismo. Y además dice una cosa que es muy interesante. Dice, la esencia del marxismo no es la lucha de clases. La esencia del marxismo es la dictadura del proletariado. Y Lenin lo aplicó de una forma muy práctica y muy directa. Bueno, estamos en esta historia del comunismo tan interesante que nos ha traído nuestro amigo Enrique. Enrique, yo tengo mis dudas de qué pasó realmente en 1917, porque lo que está claro es que los alemanes perseguían como fuese desactivar el Imperio Ruso y así eliminar ese segundo frente, y estaban muy interesados en que aquello fuese adelante. Pero yo creo que, aunque económicamente apostaron por Lenin y lo llevaron en volandas hasta el propio San Petersburgo, lo cierto es que quizá apostaron en primer lugar por el Partido Socialista y por los mencheviques, y fue Lenin quien hábilmente le dio la vuelta a la tortilla entre ese febrero de 1917, que es cuando se produce la entrada en el poder de los socialistas, hasta octubre, que es cuando hace... Bueno, vamos a aclarar que estamos hablando de febrero y de octubre del calendario juliano, y no del calendario que nosotros tenemos, porque en realidad ese golpe de estado de octubre es en noviembre, ¿no? Y el de febrero fue en marzo. Y el de febrero fue en marzo, pero bueno, es que hay una diferencia de un par de semanas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el tema es... ¿Cómo es posible que los socialistas sean con el poder y luego un partido minoritario, porque los mencheviques es muy minoritario realmente en comparación a los socialistas? O eso dice la historia. Bueno, vamos a ver. Cuéntanoslo. Vamos a ver. Cuéntanoslo, que para eso te hemos traído. Lo que ocurre, como has dicho muy bien, en febrero, marzo, es que hay un golpe contra el zar. Y entonces el zar deja el poder. Ese golpe, quien lo mueve de alguna forma fundamentalmente es Kerensky, que era un social revolucionario, pero nada que ver con un socialismo revolucionario. Era un social revolucionario, era una persona preocupada por lo social. Entonces, a quien nombran primer ministro es al príncipe Leo, es decir, un príncipe, un aristócrata, pero que era un liberal. Y entonces, durante 6 meses se van formando sucesivos gobiernos en los cuales va jugando Kerensky un papel cada vez más importante. Y, ojo, no estaban los bolcheviques, que son los de Lenin. Lenin era quien... los radicales marxistas eran los bolcheviques. Sin embargo, llega un momento en que la guerra mundial está produciendo un tremendo desgaste en Rusia, y eso es uno de los elementos determinantes que provoca y facilita la llegada de Lenin al poder. Ese desgaste en Rusia hace que haya un intento inclusive de un golpe de derechas, que habría que explicarlo con un poco más de tiempo, en la propia Rusia, en agosto, de alguien que creía, un general, que creía que era la única forma de poner orden en la situación tan grave que existía, pues por las derrotas militares y por la falta de producción económica. Esto no avanza, pero ya Kerensky de alguna forma queda tocado, y después, poco después, es cuando Lenin, que acaba de llegar con ese famoso tren blindado que tú has citado antes, es Lenin, toma las riendas y empieza a impulsar una auténtica revolución violenta. Al principio los propios bolcheviques se niegan a que Lenin lo haga, pero sin embargo al final lo aceptan. Y entonces cuando se da el golpe de estado de noviembre contra Kerensky.
y se desaloja del poder a un gobierno provisional republicano. Y es entonces cuando empieza, digamos, Lenin a tomar el poder. Una cosa muy interesante es que toma el poder en noviembre y él de alguna forma se había visto obligado a hacer elecciones para una asamblea constituyente que estaba prevista. Bueno, esas elecciones se hacen a mediados de diciembre y Lenin las autoriza. ¿Qué ocurre? Que Lenin y los bolcheviques sacan solo el 24% de los votos. ¿Y qué hace Lenin? Bueno, pues convoca una primera reunión de esa asamblea y la disuelve el mismo día. Es decir, ahí acaba la democracia bolchevique. Y entonces, bueno, a partir de entonces, pues entra ya claramente la dictadura del proletariado, los ministros dejan de ser llamarse ministros, se llaman comisarios del pueblo, y bueno, pues empieza ya realmente un régimen comunista con una serie de matanzas atroces y una serie de conflictos con la parte de la derecha, lo cual llega a dar lugar a una guerra civil en Rusia entre lo que llamaban los blancos y los rojos. Y al final, bueno, son los rojos los que ganan, Lenin, y entonces, bueno, pues ya empiezan a constituir de una forma más radical aún, digamos, pues ese régimen comunista. Ese régimen comunista es dirigido por Lenin, pero Lenin enferma. Y entonces, en 1923, ya empieza a sentirse mal, tiene que pasar el poder, entre otras personas, a otros dirigentes, como Stalin, y en 1924, cuando muere Lenin, pues es cuando Stalin toma el poder y ya la situación, que ya era malísima con Lenin, pues ya se radicaliza de forma absoluta. Y es muy interesante aquí hablar después del informe secreto de Khrushchev, si es que te parece interesante. Hablamos del informe de Khrushchev, pero antes te voy a comentar. ¿Tú sabes cuál era la enfermedad que tenía Lenin? Bueno, yo tengo entendido que era un problema mental, ¿eh? Sí. Ahora, si es otra... Bueno, otro aspecto lo que lo provocaba era... En revistas occidentales, sí. Capitalistas, como dirían los comunistas, sí. Ha habido muchas disertaciones sobre eso y siempre se ha llegado a la misma conclusión a partir de la evolución de la enfermedad y a partir de lo que pasó con la enfermedad, sobre todo en los últimos momentos y sobre todo con el falso intento de asesinato de Lenin para justificar precisamente. Todos los médicos occidentales, historiadores médicos que han estudiado el problema, entienden que Lenin lo que tenía era una sífilis terciaria. De hecho, no es que se haya reconocido, no se ha reconocido, pero tampoco se ha negado, sobre todo después de cierta desclasificación de papeles de cuando desapareció la Unión Soviética. En un principio el gobierno ruso abría los archivos como las aguas del Mar Rojo y luego cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho los cerraron. Pero dio tiempo. Entonces el problema de una sífilis terciaria, que es lo que se presupone, o sea, él debió de contraer la sífilis quizá a final del siglo XIX, principios del siglo XX, la evolución de una sífilis terciaria, bueno, primero la sífilis primaria es local, en el sexo. Posteriormente puede haber una afectación cardíaca o hepática o pulmonar y finalmente en la sífilis terciaria lo que se produce es una afectación a nivel neurológico, sobre todo del propio cerebro. Y bueno, pues esa afectación produce una serie de cosas concretas que son las que aparecen en el tema. Ya sabes que siempre hay gente que dice, oh, esto ha pasado y tal. Parece ser que una manera de justificar se preveía que muriese como murió, pues eso, hecho auténticamente un guiñapo desde el punto de vista neurológico, con una pinta horrible además, se podía justificar diciendo, bueno, pues ha sufrido un atentado y en ese atentado le han pegado un tiro en la cabeza y eso es lo que ha provocado la situación. Lo del atentado, no es que yo lo diga, sabes tú que hay mucho... Incluso hay un documental francés de más de estos de una hora de duración, con todo tipo de pruebas y todo tipo de elementos que ponen blanco sobre negro o negro sobre blanco. Nunca lo sabremos exactamente lo del atentado. Pero lo que sí es cierto es que Lenin accedió manu revolucionaria, no manu militari, y bueno, de una manera sumamente violenta, apoyado por gente a la que luego le pasaron factura, sí. Como Trotsky.
Sí. Bueno, claro, vamos a ver. Trotsky es otro ideólogo del comunismo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Lenin había creado el Comité Militar Revolucionario, uno de cuyos directores era, entre otros, Delsinki, que fue el que luego hizo la Checa. Y ese Comité Militar Revolucionario fue el que, digamos, movilizó a los soldados en San Petersburgo con motivo del tema del golpe de Estado de octubre, y fue cuando tomaron el poder. Y luego, inclusive, tomó parte activísima en el tema administrativo. Se lo puso en manos de este comité, puso el tema del control administrativo, lo cual dio lugar a un levantamiento a principios de 1918 por la parte de la alcaldía del propio San Petersburgo, que fue aplastada y demás. Pero bueno, estas son cosas colaterales que aparecieron ahí. Lo que sí es importante, yo pienso que Lenin tenía un buen equipo, porque indiscutiblemente, simplemente con tener el equipo a Trotsky era un cerebro, es el responsable de las negociaciones con los alemanes para terminar la guerra, negociaciones en las cuales Rusia perdió muchísimo, pero como decía Trotsky, más vale perder muchísimo que perderlo todo, y que pues, luego ya veremos si lo recuperamos, ¿no? Y Trotsky es el creador, por ejemplo, del Ejército Rojo, a partir del Ejército Revolucionario, de marineros básicamente, porque es el la base naval de Kronstadt. Los marinos de Kronstadt, famosos marinos de Kronstadt, son los que hacen la revolución, los que asaltan el Palacio de Invierno, algo muy importante en esta revolución. Un Palacio de Invierno que no se defendió, vamos a decirlo también, es decir, es más, los propios ministros que estaban allí reunidos, Kerensky no estaba, dijeron que no, a los soldados que tenían allí, los soldados le preguntaron qué hacemos, y le dijeron no hagan nada, y se entregaron sin, vamos, no, fue un golpe de Estado sin derramamiento de sangre. Porque en ese momento, después sí que lo hubo. Hombre, después fue durísimo. El Comité Militar Revolucionario dio lugar a la Checa, palabra que es muy de mucho recuerdo en España con el tema de las checas de la Guerra Civil, y que era un comité de investigación, en fin, que todo político y policíaco, que tomaba un poder enorme, que se dotó cada vez de más de medios y que tuvo una participación importantísima durante toda la Guerra Civil Rusa contra los blancos. Pero bueno, la Guerra Civil Rusa es inmediata. Prácticamente inmediata. ¿Y quién la financia? ¿Quién la propone? ¿Quién la mueve? ¿Los países occidentales? Los países occidentales dan una cierta ayuda, inclusive hasta Estados Unidos, da una cierta ayuda a los blancos, pero al final no se comprometen de forma tan directa con ellos, no quieren comprometerse y se salen de allí, y realmente con las tácticas brutales que tenía en los rojos, bueno, pues terminaron dominando aquello. Y entonces empieza ya ese comunismo malvado, terrible. Luego, cuando ven que el tema se les escapa de las manos, pues por el hambre que había, es cuando, digamos, se hace la nueva política económica que hace Lenin, que es simplemente volver de nuevo un poco al mercado y a darles facilidades a que los agricultores vendan parte de sus propios productos. Pero eso dura muy poco tiempo. Durante ese tiempo vuelve la economía a tirar hacia adelante, pero dura muy poco tiempo. Enseguida muere Lenin y Stalin enseguida acaba con la nueva política económica y vuelve a un comunismo atroz, con una apropiación total de la industria y demás, y bueno, y con una serie de actitudes criminales, que por eso yo antes te citaba el informe de Khrushchev, que es un tema poco conocido. Hemos llegado por simplemente bajando escalones, ¿no? Porque resulta que Khrushchev, al cual cuando uno lo mira desde el punto de vista europeo, pues recuerda aquella famosa escena de él en la ONU golpeando con el zapato en la mesa. Puro teatro, ¿no? Bueno, pero no puro teatro, era como decir, este hombre era un burdo, era un zafio, y parece que fue así. Pero, sin embargo, hay que decir una cosa a favor de Khrushchev. La cosa que hay que decir a favor de Khrushchev es que él denunció en el 20 Congreso del Partido Comunista de la URSS en 1956, denunció a Stalin. Stalin llevaba 2 años muerto ya. Sí, ¿no? Sí, pero denunció los crímenes de Stalin. Fue importante porque, claro, hasta entonces Stalin era el padrecito. Es que Stalin había estado casi 30 años en el poder, desde 1924 a 1953, 30 años, o sea que no era poca cosa. Y entonces él lo denunció y hubo un gran revuelo en el Partido Comunista, porque denunció
la cantidad de personas del partido mismo que habían sido fusilados por Stalin, que había gente que había sido torturada, etcétera, etcétera. Y eso fue provocó un gran cambio. Khrushchev mismo, al llegar al poder, apenas fusiló a Beria, que era el director el ministro del Interior, y poco más. Y luego, a partir de entonces, con Khrushchev, ya cuando se cesaba uno, se le apartaba administrativamente, pero no se hacía como en la época de Stalin, que se le fusilaba. Sí. Empezó ya a ser un poquito más humano. Más humano, más civilizado. Más humano. Aunque, ojo, con Khrushchev fue cuando se produjo la represión en Polonia, sí, y la sangrienta represión en Hungría. Ambas con Khrushchev, que no fue, por tanto, pero ya en países, o sea, en zonas extranjeras, no en la propia Unión, sí, Soviética, ¿no? Pero aún así, digamos, se bajó el nivel de terror, pero Rusia siguió siendo, la Unión Soviética siguió siendo una dictadura policial, y eso no cambió, aunque luego llegó a empeorar. Sí. Con Brezhnev empeoró de nuevo. Mira, yo no sé exactamente, se habla de esos 100 millones de muertos, pero yo no creo que fuesen 100 millones, porque, como tú bien sabes, yo he vivido en Asia Central y he investigado un poquito por ahí. Entonces, por ejemplo, yo sé que en 1917, teóricamente la población de Kazajstán eran 22 millones de habitantes. 22. Kazajstán no es una de las repúblicas precisamente más densas, siempre ha sido muy poco, ahora tiene 60 millones, pero en 1917 tenía 22 millones. Cuando muere Lenin, en el momento de morir Lenin, tiene 6 millones y medio. Es decir, ha perdido 16 millones de habitantes, ha perdido 16 más los que ha perdido nuevos, digámoslo así, que no se contabilizan, pero lo normal es que crezca la población, no que decrezca. Con lo cual, quizá en lugar de 16, a lo mejor son 18 o incluso más los que han desaparecido. Si cogemos una de las repúblicas de Asia Central, que son las menos pobladas, si eso lo extrapolamos a la propia Rusia continental europea, las cifras no son 100 millones, tiene que ser mucho más alto, ¿no? Hombre, lo que ocurre es que si vamos a hablar de las cifras de muertos, de víctimas del comunismo, pues realmente el libro hasta ahora más solvente es el libro negro del comunismo de Stefan Courtois, que fue publicado en 1997, 80 años después del famoso golpe de octubre de 1917. Y en él, Stefan Courtois, junto con un conjunto de expertos de distintos países, pues va poniendo cifras con un cierto detalle. Y ese es tal vez el documento, a mi modo de ver, para los oyentes que nos estén viendo, pues es el documento que en cuanto a cifras de víctimas es de lo se asemeja más a la realidad. Ahora bien, aquí sí que yo querría decirles una cosa a los oyentes para que se den cuenta de cómo son las mentiras y cómo calan las mentiras en el mundo marxista-comunista. Bueno, el propio Stefan Courtois, en su libro, que ha denunciado los 100 millones de víctimas del comunismo, tiene un último capítulo que se llama ¿Por qué pasó esto? Y entonces, para sorpresa... ¿Lo justifica? No lo justifica. Excluye a Marx de responsabilidad. Exime a Marx. Había muerto hace 100 años. No, pero exime a Marx de responsabilidad, como diciendo, no, estas no eran las ideas de Marx. Oiga, perdone usted, lo dice con muy poquitas palabras, pero lo deja caer de una forma clarísima. Y entonces, claro, esto es una barbaridad, porque eso hace que mucha gente diga, no, es que el marxismo no era así. No, el marxismo era así porque lo decía, derogar por la violencia el orden social existente, acción despótica contra la propiedad privada, es decir, acción violenta, dictadura del proletariado. Entonces, ¿qué más quiere usted? Es más, cuando hubo alguien que se opuso al tema de Marx, hubo una persona muy interesante de estudiar, que fue Edward Bernstein, al cual dedico también un capítulo en el libro. Luis, hay personajes muy interesantes en tu libro. Yo se los recomiendo a los lectores porque descubrirán personajes que son desconocidos. Son muy desconocidos. Y que, sin embargo, son piezas clave. Exactamente, porque claro, cuando dices, y vamos a ver, oiga, Edward Bernstein fue una persona marxista que vivió en tiempo de Marx y Engels. Y Marx y Engels, Marx vivía aún en 1879, murió en 1883, Marx y Engels lo persiguieron y lo criticaron ante el partido, que ya hemos dicho, mal llamado socialdemócrata alemán, que era un partido marxista. ¿Por qué? Porque él intentaba, digamos, frenar ese marxismo revolucionario y dejarlo más bien como una cosa más teórica, que lo que hacía que hacer era atraer a los burgueses por las buenas, sin asustarles y tal, y no, y Marx y Engels
lo persiguen y lo descalifican totalmente. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que Marx, hasta el final de sus días, fue uno que propugnó la violencia revolucionaria. Y eso no podemos engañarnos. Lo mismo que Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo la asesinaron los de derechas en Alemania. Pero ella misma estaba proponiendo la violencia revolucionaria. Es decir, claro, no podemos intentar lavarla, o sea, no podemos lavar la cara a los marxistas porque no se les puede lavar, ya que mantenían tesis que eran totalmente violentas. Y esto debe conocerse. Debe conocerse, y debe conocerse que además entre ellos la cosa era tremenda, porque muere Lenin. Está claro que cuando Lenin muere, ya han tomado posiciones los que pretenden ser sus sustitutos, como Trotsky, sobre todo. Trotsky partía de la base de que iba a ser el nuevo zar rojo, ¿no? Y sin embargo no lo es, porque cuando muere Lenin parece ser que hay una reunión del Politburo, y de esa reunión del Politburo, en la que teóricamente pues había una mayoría de judíos que iban a votar a un judío que era Trotsky, se ven impelidos por la violencia brutal, más que no una violencia física, sino una violencia psicológica o una violencia en forma de amenaza del propio Stalin, que coarta el que se nombre definitivamente a un sustituto de Lenin por un sistema democrático, entre comillas, ¿no? Bueno, y además es que Stalin realmente había ya tomado posiciones claras. Tanto es así que hay una carta de Lenin al final prácticamente de su vida, en la cual manda un escrito al colectivo que dirigía, señalándoles que Stalin era una persona problemática, etcétera, etcétera, y que no sugería que fuese él el próximo secretario general. Pero Stalin ya se había tomado posiciones, se había apoyado en gente muy dura del Ministerio del Interior, de la Checa, de la KGB. Y sí, bueno, Dersinsky y compañía, ¿no? Exactamente. Que Dersinsky curiosamente no era ruso, era polaco. Polaco, sí, sí. Es una cosa muy curiosa. Oye, hay una cosa que a mí me llama la atención. Yo he ojeado el tema un poco, no soy un profundo conocedor, pero bueno, tengo un poquito de idea. La mayoría de los miembros de ese Politburo tienen una vida ya muy corta, ¿no? Sí, 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 así es. Bueno, realmente es que Stalin hizo unas limpias brutales, brutales. O sea, no le... El padrecito Stalin, que encima... Sí, sí, no le temblaba el pulso. No le temblaba el pulso y fue atroz. Ahora bien, eso no quita que Lenin también fue atroz. Sí. En ese sentido, también en el libro... ¿Era más atroz Lenin que quizá que Stalin? No. No, es que Stalin ya fue el sumo. Pero Lenin sí que también fue realmente... vamos, muy criminal, y vamos, tiene unas directrices que también recojo en el libro, que da sobre cómo comportarse con los gulags para darles un castigo ejemplar y tal, que son brutales. Es una cosa muy curiosa porque, bueno, tenemos a gente muy preparada en ese Politburo, pero quizá con falta de energía, y desde luego es curioso que un cura, porque Stalin era sacerdote, no se nos puede olvidar que es un hombre que estuvo en el seminario. Sí, bueno, estuvo en el seminario. No, y llegó al último año del seminario. O sea, no se fue a mitad, sino que su madre, que era una beata de la remisa diaria, digamos así, una mujer maltratada por su padre, que era un zapatero remendón alcohólico, pues esa mujer pensaba que la única solución para su hijo era que fuese un sacerdote, ¿no? Y de hecho, prácticamente casi llega a ser sacerdote con parroquia propia, casi. Y entonces se mete revolucionario y se convierte, o sea, cuando está con Lenin, yo tengo entendido que era pues el brazo armado, ¿no? El brazo militar del partido. El brazo militar era Stalin y Dersinsky. Sí. Dersinsky realmente fue el creador de la Checa, era el que formaba parte del comité, el que dirigía el comité militar revolucionario, y fueron realmente los que dirigieron todo este tema, porque los comisarios políticos en la guerra civil rusa tuvieron un papel muy importante para tomar el poder de forma brutal. Y bueno, pues ahí tenemos, yo creo que lo que tú has citado es Stalin, pero luego tenemos que pasar adelante después de Khrushchev, y vuelve Brezhnev. Antes de que pases, yo quería hacerte una pregunta, y es respecto a Stalin. Hay una película que se supone que es humor, y de humor no tiene absolutamente... Bueno, sí, o sea, tú te ríes con la película,
Pero es que es una violencia tan cruda, que te ríes de la violencia tan cruda. La muerte de Stalin. La muerte de Stalin. Y hay momentos interesantísimos que demuestran quién era esa gente, que es, por ejemplo, cuando ya ha muerto Stalin, cómo limpian la dacha, ¿no? O sea, llegan unos miembros de la NKVD, sí, que entran en la dacha, matan a todos los de la dacha, o los sacan de allí para matarlos de otro sitio, sí, y luego llegan unos terceros que matan a los que han ido a limpiar la dacha. Sí, sí. Es decir, para que no quede ni rastro. Sí. ¿Hasta ese punto llegaba la NKVD? O sea, Dershinsky. Bueno, la verdad es que... Bueno, Beria, Dershinsky, sí, en definitiva. Bueno, es que ha sido a Beria. Es que Beria ya fue un caso conocidísimo. Patológico. Terrible. ¿No? Un psicópata. Vamos, violador de niñas, en fin. Un caso terrible. Entonces, el tema de la KGB está, de alguna forma, pues por ser escrito. Uh-huh. Lo que pasa es que todo eso que se podía haber escrito... Pues cuando llegó Gorbachov, no se pudo hacer al principio. Hay cosas interesantes que contar que pasaron en la época de Gorbachov. Por ejemplo, ahora, en la época de Gorbachov había un general que se llamaba Volkogonov. Volkogonov había escrito, estaba al frente del Instituto Militar Soviético. Y entonces, y tenía un alto puesto, entonces había tenido acceso a los documentos secretos del partido. Entonces escribió un libro sobre Stalin. Stalin, al cual ya había denunciado Gorbachov en 1956, es decir, 30 años antes, él lo había denunciado por los crímenes. Bueno, pues aunque esto lo hace Volkogonov en 1888, eso da lugar a que la cúpula militar, que seguía considerando a Stalin como una... intocable. Como un intocable, se vuelve contra él y presiona a Gorbachov para que lo cese. Y de paso cierre los archivos, ¿no? Y cierre los archivos. Lo que pasa es que después a Gorbachov, bueno, pues sabemos que es interesante el tema también, y ahí hay cosas muy, muy interesantes a plantearse. Pero el caso es que Gorbachov tiene un golpe de Estado, del cual sale adelante gracias a Yeltsin, que es el que da la cara y hace posible que... Hace el contragolpe, digamos. Da el contragolpe. Bueno, Yeltsin se sube a los tanques que estaban rodeando la Casa Blanca. La Casa Blanca era... el parlamento ruso, no el parlamento de la URSS, sino el parlamento de la República Rusa. Y entonces estos tanques están allí y hay un mayor que es el que se pone de parte de Yeltsin y de parte de alguna forma de Gorbachov. Entonces cuando Yeltsin se sube a la famosa imagen que tenemos, que hemos visto, se sube al tanque y habla y tal, todo eso hace que, digamos, los que eran los golpistas, que era el ministro de Defensa, la KGB y el partido, que eran los tres cabezas, pues empiecen a dudar, y entonces es el ministro de Defensa, Yazov, el que le dice a sus compañeros: no, yo no voy a autorizar que mis militares maten ataquen a la población civil. Y entonces, cuando pasa eso, dice además: yo voy a ir a Foros, a la isla de Foros en Crimea, a pedir perdón a Stalin, a Gorbachov. Entonces todo esto hace que Gorbachov vuelva, y entonces es cuando empieza otra etapa. Pero una etapa que es interesantísima de ser estudiada y que no va a dar tiempo tal vez ahora, salvo que tú lo quieras. Pero no, lo vamos a dejar para otro programa. Prefiero terminar con la época soviética, sí, 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 y luego con esa transición. Bien. Esa transición es muy importante porque lo que tenemos ahora viene de ahí. Vamos a ver, ahí está el tema. Es que, curiosamente, en 1991 Gorbachov, que había hecho un trabajo brutal, brutal, de verdad que es de quitarse el sombrero, desde 1985 hasta 1990, en 1991 parece que como que tira la toalla, al final dimite de forma vergonzante y entrega el poder a Yeltsin. Yeltsin es una persona valiente, pero es como un elefante en una cacharrería. En lugar de hacer las cosas, digamos, pausadamente, pero con más energía que las hacía Gorbachov, pues las hace de una forma brutal. Entonces es cuando se crea un problema tremendo en la propia Unión Soviética, que da lugar a un levantamiento del Congreso, pero que no tiene votos suficientes para deponer a Yeltsin, y entonces Yeltsin ordena que el propio ejército soviético bombardee la Casa Blanca, y hay 500 muertos, por lo menos, una barbaridad. Y entonces ya Yeltsin se vuelve a consolidar ya definitivamente pues como el líder, es elegido democráticamente, etcétera. Pero Yeltsin tenía el problema del alcoholismo. Sí, el problema del alcoholismo. Bebía y no agua. Bebía y no agua. Y entonces ese problema hacía que tuviese una actitud pues muy, 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 muy cambiante. Y
y eso hace que vaya en una situación compleja como era el TRAS. El cambio económico de un socialismo marxista, en el cual todo pertenece al Estado, a abrir la mano al mercado, pues en ese contexto se les desencadenan todas las cosas, él no está a la altura y al final él pasa la vara de líder a Putin. Y desde entonces tenemos, de 1999 hasta ahora, tenemos a Putin, que es el nuevo zar de Rusia. De Putin hablamos otro día. Hoy vamos a volver un poquito atrás. Esa presión brutal de los bolcheviques y de los soviets, en definitiva, de todo lo que significa la Unión Soviética, se manifiesta primero con el Holodomor, es decir, el desastre ucraniano. Claro, es que ahora están tratando de quitar los alimentos. Es decir, quieren recoger los alimentos y recogen hasta el grano que tienen para sembrar las cosechas, con lo cual no pueden sembrar cosechas y ya que se mueren de hambre y no pueden sembrar para el año siguiente tampoco, con lo cual se produce una hambruna terrible, que es lo que lo está señalando, y hay una cantidad de muertos terrible en Ucrania en la época de Stalin. Pero antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, sucede esto. Sí, antes de la Segunda Guerra Mundial. En los años 20, para ser el final de los años 20 y tal. Sí, que Stalin ya está al frente del poder. Claro. Precisamente cuando esto se produce y llegan noticias a Occidente, siempre la Unión Soviética ha estado, muy cerrada a la comunicación hacia Occidente, llegan noticias a Occidente y en ese mismo momento partidos comunistas como el francés, hay un viaje que está... Se hizo un documental, es profeso, en el cual el líder del Partido Comunista Francés de ese final de los años 20 visita Ucrania y dice que no es para tanto, ¿no? Y eso está volviendo a actuar, se está volviendo ahora a plantear, los ucranianos tienen problema y los rusos quieren blanquear ese Holodomor. Bueno, yo creo que no es una cosa implanqueable. Es decir, lo que tú no puedes hacer es llegar a los campesinos y quitarles la vaca que da leche y luego pedirles que produzcan leche. Pues evidentemente que no tienen la vaca, no van a poder producir leche, no tienen semillas de trigo, no van a poder plantar trigo y encima se mueren de hambre. Entonces eso no tiene perdón. Y realmente hoy en día ya basta de historiadores mentirosos. El comunismo ha sido un régimen criminal incuestionable. No tiene vuelta de hoja. Cualquier sitio donde lo mires hay crímenes, hay terror, hay represión, hay tortura. Y eso hubiese pasado en la España nuestra si en lugar de Franco hubiese ganado la zona roja. Vamos a ser claros. Ahora que estamos hablando tanto de la ley de memoria democrática, hay que decirlo antes de que aprueben la ley para que se enteren. Y después también habrá que repetirlo. Porque eso es cierto, que a España le hubiese pasado lo que le pasó después de la Segunda Guerra Mundial a toda Europa del Este, que se transformaron en dictaduras del proletariado. ¿Y cuántas de esas dictaduras no hubiesen preferido tener a un Franco con una dictadura de derechas? Pues todas. Entonces, ya con el comunismo no hay que darles la mínima. Son criminales, cualquiera que sea del Partido Comunista o haya sido rey dirigente de antes, no puede decir que no sabía nada. Tiene la obligación de saber y de preguntar. Y por tanto tiene una responsabilidad. Pero es que yo voy más lejos. A cualquiera que haya sido marxista o que esté defendiendo la filosofía marxista, no la ha estudiado suficientemente. Le recomiendo mi libro. Ahí está clarito. Que vea cómo realmente el marxismo es una ideología que ha propugnado la violencia, y la violencia se sabe dónde empieza, pero nunca dónde termina. Ciertamente. Hay cosas muy interesantes que hemos pasado y que quiero volver a hablar de ellas. Tú has hablado de 1936-1939 en España. Quizá España sirvió de laboratorio para que Stalin comprobase ¿qué podía o no podía hacer en los países de Europa Occidental? Bueno, no, simplemente es que se produjo en ese contexto, ¿verdad? Se produjo una república, se cambió la monarquía se fue de aquí, se creó una república, la república en lugar de controlar el orden público, pues empezó tolerando desmanes, en esos desmanes había partidos muy revolucionarios, como por ejemplo el Partido Socialista Obrero Español, que era marxista revolucionario, lo decía en sus estatutos, y por tanto era partidario de la dictadura del proletariado. Eso es lo que era el marxismo revolucionario. Los anarquistas, que también eran terribles, los separatistas, que estaban dispuestos al separatismo a cualquier precio, y en ese contexto, bueno, pues se fue produciendo algo que terminó dando lugar a que el que dominara, obviamente, era el que sabía manejar
los hilos policiales y criminales de forma mejor. ¿Quién? El Partido Comunista. Y eso fue. Pero yo no creo que a priori lo hubiesen planeado Stalin como un campo de pruebas, sino que fue que ocurrió así. El desenlace se debió a eso. Y se debió sobre todo a la falta de orden público, porque cuando el orden público se pierde en un país, se pierde todo. Es curioso porque muchos historiadores de la Guerra Civil hablan de las checas, hablan de la actuación de los comisarios políticos y sitúan las checas en diferentes lugares. El otro día, gracias a un invitado que hubo aquí en este mismo set, conocimos la historia de la calle Serrano número 3, que es donde se instaló el embajador. El embajador de la Unión Soviética se instaló en el Rich, digámoslo así, y todo el mundo parte de la base de que el Rich era el centro de operaciones. Sin embargo, los partidos republicanos de centro y de derecha tenían su sede en la calle Serrano, concretamente en el número 3, dos de ellos. Y sabemos que allí instaló sus oficinas para manejar, o sea, la NKVD, la checa, aquí en Madrid, para toda España, lógicamente, donde se planeó y se repartió juego para el tema Paracuellos, etc. Y está claro que aquí vinieron una serie de personajes que vinieron a rodarse en todo lo que significaba la violencia, la ultraviolencia marxista-leninista, que luego volvieron curiosamente a la Unión Soviética y se los despacharon a todos. Bueno, y algunos que ya venían muy, muy formados, como los húngaros. Sí, pero se los despacharon a todos, es curioso. Sí. Que volvieron tarde, para allá tarde. Y según volvieron, hicieron limpieza con ellos, hizo Stalin limpieza con ellos. ¿No? Sí. Bueno, es que uno volvió a la Unión Soviética. Bueno, había estado en la Unión Soviética, era un húngaro que había estado en la Unión Soviética y cuando había vuelto a Ucrania, lo llevaron a Crimea y le encargaron de controlar en Crimea. Y en Crimea, durante la guerra civil ruso rojo-blanca, fue terrible, tanto es así que mató a no sé cuántas personas y bueno, pues eso dio lugar a que a él mismo lo apartaran después. Pero luego esa persona y otros muchos aparecieron por España como comisarios políticos colaborando, digamos, a esa terrible destrucción. Otro de los grandes desastres que tú también, lógicamente, hablas de ello, es 1945. Es decir, Churchill... Vamos a ver. Estados Unidos y Gran Bretaña... Hacen dejación de funciones. Perfecto. Hacen dejación de funciones y eso no es perdonable. Y eso hay que, se tiene que decir hoy en día. En ese momento es cierto, ellos habían puesto muchos soldados, en particular Estados Unidos, mucho armamento, también Gran Bretaña, habían luchado contra Hitler, se le había derrotado, perfecto. Pero cuando tuvieron que enfrentarse a que se hacía con los países liberados, que no era solamente Alemania, sino todos los demás de la Europa del Este, en Yalta y en Potsdam fueron cobardes. No se atrevieron a enfrentarse a Rusia. A pesar de que habían tirado en agosto la bomba atómica en Japón. Cierto que es que Estados Unidos estaba cansado de guerra y que era muy impopular decir, oye, tenemos que enfrentarnos de nuevo, pero es que probablemente solamente con la amenaza hubiesen podido conseguir que Stalin no se quedase como se quedó con todos los países de Europa del Este, a los cuales yo dedico también mi libro, para explicar en cada caso qué es lo que fue pasando en cada uno de ellos. Sí, porque otro de los grandes problemas fue que los soviéticos exigieron que se les entregase la gente que había luchado en el bando alemán de esos países y los aliados occidentales se los entregaron, sabiendo perfectamente que los entregaban al martirio y a la muerte, ¿no? Sí, no, fue pero vamos, eso fue tal vez al principio, pero es que lo que tú no puedes hacer es que los tratados, que son los que te dan la base para eso, que es el tratado de Yalta, en febrero de 1945 y el de Potsdam, si no me acuerdo mal, en julio o agosto de 1945, pues hayan hecho esas concesiones formales que son las que dan marco a todo lo demás. En el momento en que tú le dices quédese usted con toda Europa del Este, bueno, ya tiene usted más que sobrado el tema. Afortunadamente, y es un milagro, no se quedaron con Austria, que fue curioso y que es lo que se debía haber hecho en todos los demás países de Europa del Este, es decir, haber hecho con los rusos lo que hicieron en su caso con Alemania, distintas zonas, con lo cual al no poderse las quedar enteras, esa situación no hubiese sido en la que fue,
fue que, bueno, pues como estaba el ejército ruso en territorio, en Bulgaria, en Rumanía, en Hungría, en Checoslovaquia, pues oye, pues al estar encima el ejército ruso, pues no hubo forma de que se desarrollaran elecciones a las cuales se habían comprometido, las elecciones fueron manipuladas. A todo eso en cada libro, en cada país dedico un capítulo para explicar, aunque sea brevemente, esto para conocimiento de todos. Y luego implantaron inmediatamente dictaduras del proletariado, y ahí estuvieron hasta que, gracias a Gorbachev, en 1989, antes de que la URSS fuera libre, se libraron ellos. Sí, es curioso. Y lo que sí también es curioso es, si ahora mismo hablas con gente mayor que ha vivido dentro de esas repúblicas socialistas soviéticas de Polonia, de Hungría, de Rumanía, etcétera, no quieren ni oír hablar del comunismo ni de generales. En estos momentos, primero, no hay ningún partido que se diga marxista en esos países. Número uno. Por si acaso. Por si acaso. Pero luego, por otra parte, aquellos que se consideran en la práctica herederos de esos sistemas se hallan en un 5, 6, 7% de los votos. Punto. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y eso demuestra, pues en fin, cómo marcó tremendamente la dictadura comunista a esos países. ¿Qué es lo que hubiese ocurrido en España si en España hubiese ganado también la guerra, pues el bando rojo? Lamentablemente. Contigo hemos hecho medio libro. Bueno, hemos hablado de medio libro. Vamos a ver, hemos hablado muchas cosas. Hemos dicho cosas muy interesantes. Hemos dado pistas y guías muy interesantes del libro de Enrique Sánchez Motos, y yo personalmente creo que es un libro lo suficientemente interesante como para que ustedes lo lean. Lo lean con tranquilidad, no hay que leerse todo el libro de golpe, sino írselo leyendo con cierta tranquilidad, asumiendo, y bueno, prácticamente hemos hablado de la mitad del libro. Yo te diría, nos queda lo más moderno del libro, que te emplazo a otro día. Gracias. Yo te diría, ya sabes por dónde está yendo. Yo diría que primero hay una cosa que sí que habría que hablar más, y es cómo se fue formando el pensamiento de Marx. Es interesante que se conozca. ¿Qué aportó Hegel? ¿Qué aportó Bauer? Es decir, de una forma sencilla, no complicada, no con un enfoque académico, sino con un enfoque que se pueda entender. Esa parte yo la sugiero a los oyentes que se la lean en el libro, porque está escrita sencillamente para que se pueda entender. También está escrito de forma sencilla qué es el marxismo y en particular qué es el capital de Marx. El capital de Marx tiene 1 millón de palabras. Tiene más o menos que la Biblia. Sí, bueno, yo he intentado leerlo y he leído un poco. Cuando era joven. Para los oyentes yo te digo, tiene más que la Biblia. Más que la Biblia. Pues, tiene 1 millón de palabras el capital de Marx. Se nota que no tenía muchas cosas que hacer. Y la Biblia tiene 760.000. Para que veamos. Sí, bueno, pero el capital de Marx, yo me he permitido resumir, porque tú le preguntas a cualquier comunista, ya no digo a cualquier liberal, a cualquier comunista, oye, vamos a ver, ¿qué dice el capital de Marx? No te lo saben decir. Y yo me he permitido decir en el libro mío, en 8.000 palabras, no en 1 millón de palabras, sino en 8.000 palabras, explicar lo que es el capital de Marx, sus ideas principales y sus errores. Y todo esto hay que conocerlo, porque es que si no, estamos diciendo constantemente cosas en las cuales, sin darnos cuenta, estamos aún tolerando el pensamiento marxista que luego provoca mucho mal. Y eso es un tema. Ahora, el otro tema que tú dices es fundamental. Gorbachev, por ejemplo. Gorbachev y Putin. Y Putin. Pero vamos, sobre todo Gorbachev. Gorbachev porque realmente... Bueno, desde Brezhnev. Tendríamos que empezar hablando desde Brezhnev. Bueno, Brezhnev... Que lo hemos dejado un poquito... Podemos como anticipo. Porque con Brezhnev se produce toda la expansión de la Unión Soviética por el mundo. Pero Gorbachev es particularmente interesante porque indica lo difícil que es cambiar este tipo de dictaduras y cómo, en el caso de China, podría ocurrir un cambio en el futuro, cómo podría ocurrir un cambio en el futuro en Cuba, y aprovechar el ejemplo de Gorbachev, la experiencia de Gorbachev, para poder hacer algo, decir algo al respecto. Muy bien, pues nos hemos quedado totalmente sin tiempo, y bueno, pues despedirnos de ustedes. Y como hemos emplazado ya a Enrique para otro día, pues don Enrique Sánchez Motos seguro que no va a tener ningún inconveniente en que discutamos esa segunda parte, ¿verdad? Nada, encantadísimo. Muchísimas gracias y queridos amigos, hasta la semana que viene.